¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Irreverentes aquí en Avio Yala Televisión. Javier García, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Kiara. Buenas noches, público de Avio Yala. Y bueno, lamentar la situación en el Perú de nuevo. ¿Qué tal, Kiara? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. Aquí representando al gremio femenino, como siempre, con lo mejor que se puede todas las noches. Y lamentar también lo que está pasando en Perú. La represión no baja. Y la revuelta popular tampoco, ¿no? Ahí va a haber y va a seguir habiendo violencia hasta que haya un cambio político real. Y es algo en lo que tenemos que tener mucho ojo, no solo porque sea nuestro país vecino, sino porque nos pasó y nos puede pasar en el futuro nuevamente. Sí, el día de hoy nuestro tema no es Perú, pero como están comentando aquí los irreverentes, también estaremos comentando un poco para actualizar la información. Mauricio Zárate, muy buenas noches. Hola, Andrés, ¿qué tal? Hola, gremio femenino, gremio masculino del otro lado y todos los gremios que nos ven en Avio Yala. Alen Kisber, muy buenas noches. Me gustó el saludo, buenas noches. Bueno, buenas noches, público, gracias por seguirnos. Aplaudo el saludo de Mauricio, Javier, Kiara, Andrés, Mauricio, muy buenas noches. Y sí, agradecemos que todos nos estén siguiendo esta noche como en las otras. Agradeceremos también sus mensajes, preguntas, comentarios aquí para los irreverentes a lo largo del programa. Hoy día vamos a hablar del ALBA TCP, para los que no saben, Alianza Bolivariana para Nuestros Pueblos de América, Tratado por el Comercio de los Pueblos, una plataforma internacional que se creó en el 2004. No voy a comentar mucho de entrada, pero era una plataforma que respondía al ALCA, que era un proyecto de Estados Unidos de libre comercio. Pues el ALBA decía integración latinoamericana, apoyo a los pueblos, una visión social en apoyo a los países con menos recursos, entre otras características. Pues ahora, en estos días, en Cuba se está celebrando la versión, la cumbre número 22 del ALBA TCP, reuniendo a más de 10 países, entre ellos a Bolivia. Y el día de hoy el presidente Luis Arce Catacora dio su discurso en las cuales habló de la importancia de la lucha anticapitalista, anticolonial, en contra del neoliberalismo. En términos generales, resaltó la lucha histórica que ha tenido el pueblo cubano, Fidel Castro, Venezuela con Hugo Chávez. Y también habló un poco del contexto nacional, resaltando, entre otras cosas, los afanes desestabilizadores internos que se estarían dando en Bolivia para suspender el sistema democrático, en particular señalando lo que fueron el paro de 36 días impulsado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho. Entre otros elementos, estaremos hablando pues de lo que es el ALBA en sí, pero también pues de los intentos de la integración latinoamericana. ¿Es deseable? ¿No es deseable? Pues bueno, más o menos por ahí nos vamos a ir hoy. Vamos adelante con el clip y enseguida empezamos con la discusión. Nada se altera cuando... Aquel año 2004, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías daban el paso para constituir lo que en el momento fue una alternativa al ALCA, una alternativa al neoliberalismo. There are two types of regional integration in our America and our Caribbean. Hay dos tipos de integración regional en nuestra América y en el Caribe. First, an anti-people integration of profits before. Primero, una people. Integración contra los pueblos que pone por delante la ganancia. Determined by the empire. Según lo decida el imperio. The global hegemony, la hegemonía global del capitalismo monopolista. Hemos venido a esta hermosa tierra cubana a participar de la cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, una alianza para la vida. Y estamos convencidos de que la integración basada en los principios de solidaridad y complementariedad, soberanía, dignidad y cooperación entre los pueblos es uno de los mayores legados que dejaron Fidel y Chávez a nuestra patria grande. Legado
que debemos seguir fortaleciendo. Mientras el poder reside en el pueblo y en la unidad de quienes luchamos por la justicia social, ni las crisis originadas por el capitalismo, ni el imperialismo y sus operadores regionales podrán derrotarnos. Y ahí veíamos en imágenes a Maduro, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Veíamos al presidente de Bolivia haciendo pues las alusiones y los discursos referentes a lo que fue esta importante cumbre. Alem, ¿cómo observas al ALBA TCP? ¿Cómo observas? Mira, me pareció interesante. Yo soy un alto defensor del tratado de, bueno, del ALBA TSP, porque me parece uno de los escenarios más interesantes para construir un poder político desde Latinoamérica. Falta mucho, es un discurso no ejecutado en las representaciones nacionales de cada país de Latinoamérica, inclusive Centroamérica, pero en el discurso es muy interesante e interpela el poder hegemónico de las grandes, del grande sistema de mercado llamado capitalismo o economía globo, economía mundo. Entonces, esto es interesante en discurso, pero en la praxis no he visto ningún resultado efectivo, más allá de algunos proyectos como las Casas del ALBA que hubo en Bolivia y en gran parte, bueno, en el caso de Venezuela igual hubo este proyecto, no sé, Cuba. Entonces, es interesante si en el caso nos apropiamos de este elemento y empezamos a promover ciertas políticas estructurales hacia Latinoamérica. Creo que lo más interesante que en los últimos años que se ha planteado sobre el tema es acuñar una moneda latinoamericana, que lo ha hecho el señor, ¿qué se llama? Lula da Silva. Antes de las preelectorales dijo podemos hacer una moneda latinoamericana posguerra o durante el inicio de la guerra Rusia-Ucrania. Me parece interesante. Voy por otro lado en el sentido de replantear lo que es Latinoamérica. Y obviamente replanteamos en función a dos perspectivas interesantes. Uno, el concepto de la democracia, que el mismo señor Arce Catacora lo ha planteado, que se está cuestionando la democracia, se está interpelando a la democracia, pero en consecuencia a una queja de que la democracia se le está quejando, es un problema que se la cuestiona. A consecuencia, hay una propuesta, hay una nueva reformulación de la democracia en Bolivia, hay una nueva reformulación de la democracia en Perú, en Argentina, en Chile, o simplemente son quejas que quedan al aire como una forma de decir, muera el imperio. Y entonces ahí vuelve el discurso. El imperialismo o el capitalismo, depende de dónde lo enfoquemos, está en crisis, y ya lo vamos repitiendo hace un montón de años. En Latinoamérica y en otras partes del mundo se han planteado los gobiernos socialistas o por gobiernos progresistas, pero de alguna forma estos gobiernos, incluido Bolivia, han propuesto alternativas nuevas al sistema de mercado, han propuesto unas formas nuevas, lógicas nuevas de interactuar económicamente más allá del capitalismo, que podríamos concluirlo en la oferta y la demanda. En Bolivia somos un país altamente capitalista, altamente sumergido en el consumo y en la oferta y la demanda, desde el pan hasta productos de importación. Por consecuencia, se ha replanteado, se ha cuestionado seriamente la economía del capitalismo, por supuesto que no. Y vuelve nuestro discurso. Si bien el ALBA es un discurso muy romántico, la lucha contra el capitalismo también es muy romántico. Se ha planteado algo en Bolivia, tenemos la ley de la economía social comunitaria, pero en palabras más objetivas, la economía social comunitaria no ha funcionado más allá de subvencionar a las empresas estatales y dejar al pueblo que haga con la economía lo que quiera. El Alto, Santa Cruz, La Paz y seguro muchas otras regiones vivimos en el cotidiano económico entre la oferta y la demanda. Por consecuencia, no hay propuesta. Veo insulso reunirse cada tanto de tiempo para ver el ALBA y decir, ¡ah, muera el imperialismo y el capitalismo opresor! Y no hay propuesta. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tenemos una tesis, pero no hay accionar. Javier. Ya.
creo que hay varios puntos que hay que trabajar sobre el tema. Yo creo que voy a empezar, sin embargo, por lo que ha dicho Alem, porque de hecho estoy de acuerdo en un punto que plantea muy interesante, que es el hecho de que es un escenario fundamental para construir poder político. El ALBA es un mecanismo de integración ante todo político. Tiene un aspecto social, tiene un aspecto económico, pero a partir de una alineación ideológica de los Estados miembros y que coordinan entre ellos por afinidad ideológica. ¿Por qué eso es importante? Porque no lo podemos comparar el ALBA con el Mercosur, así por ponerlo, o con la comunidad andina. Son estructuras distintas, ¿no? De partida, la pertenencia al ALBA está siempre condicionada a un lineamiento de izquierda en la política nacional de los gobiernos. En ese sentido, ha permitido ampliar la esfera de influencia de, digamos, de la izquierda latinoamericana, sí, pero sobre todo ha permitido generar espacios de diálogo internamente. Sin duda el proceso boliviano es muy distinto que el venezolano, y el venezolano que el cubano o el nicaragüense, pero se ha generado espacios donde se pueden dialogar estas diferencias, aprender mutuamente desde distintas prácticas y ahí ir mejorando nuestras apuestas contra el capitalismo. Entonces, y tomo la pregunta de Alem, que creo que es muy interesante porque nos lleva a cómo concretar los logros del ALBA. Se plantea el EM, se ha propuesto alternativas nuevas al sistema de mercado, ¿no? Y ahí la cuestión es que si hay ciertas propuestas concretas y ciertos avances concretos, se puede decir que se debe hacer más, pero que hay avances concretos, los hay. Primero hablaremos del ALBA en general y luego pasaremos a Bolivia. Las dos propuestas más interesantes para el sistema ALBA es el sistema Sucre y el sistema de las empresas grandnacionales. El sistema Sucre no pudo salir de la fase piloto, o sea, técnicamente está implementado, pues está en una fase todavía piloto, no se implementa para la totalidad de los intercambios comerciales, y el sistema de las empresas grandnacionales todavía no se llegó a implementar. ¿Pero en qué consistía? El sistema Sucre no solamente era una moneda común, como la puede tener Europa o digamos otras regiones del mundo. Lo fundamental del sistema Sucre era que iba a permitir un sistema de intercambio en una moneda neutral en la cual los estados iban a determinar el valor colectivo de determinados bienes. Voy a decir algo. No se iba a vender petróleo bajo el sistema Sucre al precio de libre mercado de la Bolsa de Texas, sino iba a fijarse colectivamente el precio del petróleo. Lo mismo con productos agrícolas, lo mismo con productos mineros. Obviamente estaba pensado para que el comercio sea más en base al valor de uso y no al valor de cambio, que son las propuestas de Marx y que están en el Capital. Entonces, esa era una propuesta bien concreta para una forma de socialismo práctico real que se quería implementar. Quedó en forma piloto. La otra es las empresas grandnacionales. Las grandnacionales era la idea de crear empresas estatales colectivas entre los distintos países. Imagínense fusionar YPFB con PDVSA de los venezolanos y con Petróleos de Cuba, ¿no? Y así. Entonces, la idea era generar empresas en la que los distintos estados participen, que permitan acumular los capitales de las distintas regiones y permitir economías de escala. Imagínense lo que podríamos hacer, por ejemplo, si consideramos que combinar la experiencia y capacidad de producción de petróleo y gas de Venezuela con los yacimientos de gas que tiene Bolivia. Solo por poner un ejemplo bien concreto. Igual se pensó eso en el rubro de alimentos y en el rubro de minerales. Estas empresas no pudieron implementarse, sobre todo ante la existencia de crisis venezolana y de la crisis cubana, que impedía ampliaciones en inversión pública que hubieran sido requeridas para crear estas nuevas empresas. Entonces, ahí hay dos alternativas bien concretas de cómo el ALBA ha ido construyendo en la práctica propuestas para avanzar hacia un futuro socialista. Ahora, sin embargo, los logros más importantes del ALBA son logros más de carácter social. 5 millones de alfabetizados entre 69 millones de personas y 6 millones de personas que se les dio operaciones de la vista, ya sea para cataratas, para distintas misiones en ese sentido. Entonces, hay grandes avances en el orden social. Ahora, para cerrar, para no monopolizar, yo creo que algo que tenemos que pensar, sobre todo ya que estamos hablando específicamente del ALBA, es que para la construcción de formas que superen el capitalismo no tenemos que pensar en grandes expropiaciones, en grandes nacionalizaciones. No es el meme del presidente Chávez diciendo expropiese lo que construye el socialismo en la práctica. Y el propio Chávez lo decía, la base del socialismo venezolano son las comunas. En el caso boliviano, la base del socialismo
y de la posibilidad de construir socialismo a futuro son las de economía social comunitaria. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de eso? Las empresas sociales. Tenemos un montón de empresas, principalmente en el departamento de La Paz y de Oruro, que son fábricas tomadas por obreros que están operando como formas de cooperativas. Me van a decir, ¿cuál opera así? Helados Panda. Helados Panda es, si quieren ustedes, socialismo en la práctica. Eso es socialismo. Entonces, avanzar en estas medidas es algo que tenemos que hacer, que se puede seguir haciendo. Sin embargo, hay que admitir que todavía el ALBA, pese a tener 17 años, es todavía bastante piloto en las propuestas que ha ido haciendo y no ha podido materializar en propuestas que alcancen toda la sociedad. Y en ese sentido, ese es el reto que tiene esta organización, que si cometió un error no fue soñar muy poco, sino soñar demasiado grande. Mauricio. Sí, bueno, por varios puntos. Según yo, hoy día cumple 18 añitos. 18, perdón, sí. El ALBA TCP. A ver, el tema de los bloques de integración en Latinoamérica es un tema sumamente complejo. Javier nos explica, el ALBA TCP tiene el objetivo de ser un bloque de integración más político que económico. La UNASUR también tiene el objetivo de ser más político. El CELAC medio que se acerca. El Mercosur es económico, la comunidad andina, económico. ¿Y cuál es el problema de esto? Y lo dicen muchísimos expertos de derecho de integración y politólogos de integración. El problema de esto es que lo que estás haciendo es fragmentar objetivos. Quieres una unión latinoamericana con tres bloques de integración diferentes que tienen tres países, que tienen 17. Tres grupos de países diferentes que tienen tres tipos de objetivos diferentes, que integran tres tipos de... Y esto en términos políticos y económicos, y es un gran problema. ¿Por qué? Porque, insisto, fragmentas objetivos. El tema del ALBA TCP tiene la característica que no tiene tanto la UNASUR, o que no debería tener tanto la UNASUR, que sí es un bloque de integración ideológico. La UNASUR no. El ALBA TCP sí es ideológico. Y lo ideológico, en cierto modo, puede llegar a trancarte. Porque, ¿qué pasa si en Antigua y Barbuda llega un gobierno muy de derecha? ¿Se va del ALBA TCP? ¿Qué pasa si hay elecciones en Nicaragua y se va Ortega? ¿Se va Nicaragua del ALBA TCP? ¿O es imposible? Yo creo que lamentablemente es imposible, pero ese es un pequeño gran problema en bloques de integración ideológicos. Como segundo punto, el ALBA TCP, desde mi punto de vista, es una contradicción de derecho de integración, porque parte de un regionalismo abierto, pero quiere un regionalismo cerrado. Regionalismo abierto es todos con todos. Orgía estatal, orgía entre Estados-Nación. En cambio, el regionalismo cerrado es, no, mira, yo primero tengo que reagruparme, vengo de una crisis, estoy en una crisis, tengo que estar tranquilo, entonces voy a ir de a poquito, con alguno, regionalismo cerrado. ¿Y qué es lo que pretende el regionalismo abierto? Lo contrario, es, no, sabes que yo necesito integrarme mucho. Entonces ahora la TCP no es ni regionalismo abierto ni regionalismo cerrado. Porque cuando trata de abrirse, se cierra. Cuando trata de cerrarse, necesita abrirse. Entonces es una contradicción. Yo creo que es uno de los conflictos de la TCP. Como un punto más, voy a decir dos puntos más. Uno, que es respecto al Sucre. El Sucre sí nace como la idea de la moneda, ¿no es cierto? Nace como la lógica de tenemos que tener nuestra moneda, que si bien parte de Lula, Brasil no es parte, ¿no? O sea, se iban a incorporar después, qué sé yo, pero el Sucre nace como una lógica de moneda entre un bloque del socialismo del siglo XXI. Fracasa porque era muy ambicioso, era demasiado ambicioso, todas las monedas son extremadamente distintas, la inflación es extremadamente distinta. No, solamente en esa época Venezuela era fuerte, nadie más era fuerte, entonces era muy difícil tener una solidez monetaria. Lo que genera que se vuelva política económica. El Sucre, como no logra en la moneda, se vuelve una especie de consejo económico. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Cuál es el problema de esto? Que llega a crear cierto tipo de crisis. Los oleoductos que se construyen gracias al TCP que van desde Venezuela hasta Centroamérica, que pueden ser muy buenos, generaron una crisis económica. Al menos parcial. No creo que haya contribuido a la crisis venezolana, pero ese rato fue muy fuerte porque financiaron oleoductos desde Venezuela hasta Centroamérica. Entonces era un gasto demasiado fuerte y fue prácticamente donación. Que, ok, puede ser que esté muy bien, pero el problema es que la lógica de la integración es yo te ayudo, tú me ayudas. Y no hubo eso en el ALBA TCP.
Solo para terminar, y un pequeño punto respecto al tema de la reunión que hubo hoy día. Lo más corto que pueda. He buscado, a partir de la tarea, he buscado los discursos de Arce, y lo que más he encontrado ha sido discursos de Maduro, de Ortega y de Arce, en redes sociales y en algunos otros medios. No he encontrado de los otros, me parece, 8 o 9 países más que hay. Entonces se crea esta pequeña rosca entre ciertos estados que tampoco es favorable para un bloque de integración. Uh-huh. Y ese es otro problema de un bloque de integración. ¿Cuál es el problema del Mercosur? Que Brasil era demasiado poderoso, que Argentina era demasiado poderoso, Paraguay y Uruguay no. Entonces se veían evidentemente mermados. La lógica de un bloque de integración es que los poderes, es que no hayan estados tan, tan poderosos. Y el ALBA TCP parte de la lógica de, no, lo siento, Venezuela es extremadamente hegemónico. Y eso es negativo. Todo esto en términos teóricos, no estoy dando ninguna opinión. Y los discursos de hoy día me parecieron un saludo a la bandera en muchos puntos, pero eso yo creo que lo voy a tocar en el segundo punto para quedarme en el rango de minutos. Sí, bueno, en Bolivia TV hoy día, si quieren, en YouTube está el discurso del presidente de San Vicente y las Granadinas, por si acaso. Y yo tengo aquí, y te la paso ahí la bola, Kiara, yo tengo ahí una duda con respecto a algo que dice Mauricio, que es este hecho de que este bloque, el ALBA TCP, sería ideológico y las otras plataformas no. Como por ejemplo la OEA. ¿Ahí puedo dar un puntito súper chiquito? Sí. No es lo mismo ideológico que político. Me refiero, ideológico, sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, si tú priorizas, por ejemplo, temas de libre comercio, uh-huh, o, por ejemplo, reservas ciertas atribuciones y otras, ¿no? Igual creo que hay una perspectiva, perfecto, ideológica, digamos. El ALCA era económico, pero también, vamos a decir, libre comercio, hoy en día le llamamos no liberalismo, no sé. Yo más o menos tengo esa duda, no sé cómo lo ves tú, Kiara. Bueno, antes de entrar en materia, uh-huh, lamentablemente aquí el gremio femenino va a tener que hacerle una corrección a Alem, aunque no quiera mucho el gremio femenino. Alem habla de que el modelo económico productivo en Bolivia no funciona, pero lamento la noticia de que no es un modelo económico productivo, es un modelo económico social comunitario productivo. Si no entendemos ni siquiera y no sabemos el nombre de nuestro modelo económico, no hablemos de que no funciona. Luego, es modelo económico social comunitario productivo. Entonces, gremio masculino, tampoco se hacen mucho porque correcciones las justas. Luego, hablando de lo que tú decías, Andrés, es muy correcto, más bien, que se haya dado en su momento una iniciativa como el ALBA. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no es correcto hablar de que sea un tema ideológico en sí. El ALBA se opone al ALCA, que se estaba queriendo generar, a la Área de Libre Comercio de las Américas, que era un intento de Estados Unidos de decir, bueno, todos los países de América tienen que comerciar y tener tratados de libre comercio con nosotros. ¿Qué significa eso económicamente hablando, socialmente hablando? Que nuestros países que tenían economías más pequeñas, gracias también a Estados Unidos y a todos los años de dictaduras, golpes y presión económica que nos había hecho, Primera, Segunda Guerra Mundial, teníamos economías monodependientes que le vendían a Estados Unidos lo que quería, vendíamos nuestras materias primas y teníamos que hacer lo que Estados Unidos quería, sumergidos en la pobreza. Si nosotros como países, para no redundar mucho en el asunto, hubiéramos entrado en esa área de libre comercio con Estados Unidos, que era lo que quería plantearse, no era un tema de que si soy izquierdista o si soy derechista o que me parece esto más o me parece menos, era un tema de quedarnos en la pobreza extrema con los niveles de pobreza extrema que teníamos. Uh-huh. Y es lo que ha pasado con los países que no han entrado en estos intentos de o al menos que se han entrado a tratados de libre comercio con Estados Unidos, como es Puerto Rico y otros en Centroamérica, ¿no? Que hoy en día tienen altos niveles de pobreza extrema, no es que me lo esté inventando, altos niveles de analfabetismo, educación pública ni existente, salud pública ni existente. Entonces, en ese sentido, más que claramente es una idea izquierdista separarse del imperio y hacer economías y redistribuir la riqueza y hacer que el Estado crezca y la riqueza llegue a los más pobres, sí es una idea izquierdista, sí es un fundamento ideológico, pero lo que quiero que se entienda es que no es algo incorrecto, es que si nos íbamos por el otro camino, que era ser siervos aún
de un imperio que nos pedía, al que le vendíamos nuestras materias primas sin preocuparnos de nuestra gente y de la gente históricamente desfavorecida, no íbamos a tomar otro camino. Sí, es un camino ideológico, pero es un camino para hacer que nuestras economías crezcan en primer lugar y en segundo lugar para tener soberanía, que es lo más importante. Soberanía significa que nuestro pueblo ponga a nuestro gobierno, vea quién sea nuestro gobierno, nosotros seamos los propietarios de nuestros recursos, de nuestra agua, de nuestra tierra, y nosotros podamos decidir qué hacemos o qué no hacemos. Soberanamente, el ALCA, la unión con Estados Unidos, hubiera significado que nosotros no hubiéramos podido decidir sobre qué hacíamos nosotros. Esa es la diferencia. En el ALBA, que nace en tiempo y como idea de Lula, de Fidel y de Chávez, es una idea de que todos nosotros como estados podamos decidir lo que hacemos y podamos cooperar a nuestras economías vecinas que están en la misma situación de nosotros, cooperar, no ser siervos de nadie y no vender y hacer lo que nadie quiera. Y en ese sentido el ALBA ha dado muchísimos resultados y ha tenido muchísimos logros. La misión Milagro, que es como uno de los más afamados, y ha llegado a nuestro país y había un hospital en nuestro país, en nuestra ciudad de La Paz, ha devuelto la visión a más de 6 millones de personas. Conozco personalmente muchas de ellas. Luego, la Escuela Latinoamericana de Medicina. Hasta el año 2017, me parece, han salido 30.000 graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que son médicos excelentes, para quien haya conocido alguno de ellos. El Hospital Cardiológico Infantil, que está en Caracas, al que cualquiera de nosotros puede acceder como parte de del ALBA. Luego, la Red de Casas del ALBA Cultural. Las petrocasas que hablaba aquí el compañero Alem, que se han hecho en Centroamérica, porque también había un afán importante en el ALBA de palear los desastres naturales en Centroamérica. Y una de las cosas que a mí me agrada más, Telesur y redes de comunicación latinoamericanas que informan para Latinoamérica y desde Latinoamérica. No teníamos hasta ese entonces una red global que llegue a todo el mundo, que informe sobre Latinoamérica y desde Latinoamérica al mundo. Hoy en día podemos denunciar en Telesur cuando se violan los derechos, cuando pasa lo que pasa, y no tenemos que esperar que a Televisión Española o a Rusia TV o a CNN le dé la gana de denunciarlo, cosa que nunca hacían, ¿no? Entonces eso es muy importante. Luego, el Banco del ALBA. El ALBA logra tener un banco donde se acumulan recursos de todos los países del ALBA y con el que se han sacado estas cuestiones como la Operación Milagro y demás. Es la primera instancia internacional donde se hace seriamente un intento de una moneda única. Como Javier bien nos hacía notar, el intento del Sucre, que sigue ahí, es algo complicado de lograr y no se ha logrado hasta ahora, porque como para hacer el euro, por ejemplo, se necesita que, o para hacer cualquier moneda común, se necesita que todas las economías y todas las monedas estén más o menos iguales para que no salgan unos más desfavorecidos que otros. Estados Unidos vio eso. ¿Qué pasó? Bloqueó más fuerte a Cuba, bloqueó más fuerte a Venezuela, por eso y entre otras muchas razones no se pudo lograr el Sucre. Pero por eso es importante que sea justamente algo ideológico, en el sentido de que no vamos a ser un grupo de integración que no signifique realmente cooperación. O sea, a mí y a nosotros como bolivianos no nos debería interesar aliarnos con, no sé, España, porque España es una economía muy grande que nos diría, ya, yo les doy 2 pesos a cambio de todo su gas y todo su litio. ¡Ah, qué linda integración!, ¿no? La integración por la que nosotros deberíamos pugnar como país es una como la del ALBA. Es una que nos ayude, que hagamos empresas transnacionales, empresas de alimentos compartidas, empresas energéticas compartidas, pero que beneficien realmente a nuestros países y den resultados como los que ha dado el ALBA, no teniendo muchos recursos, resultados sociales reales, ¿no? ¡Ah, qué lindo discurso! Y luego, pobreza extrema se mantiene en un lado y pobreza, bueno, otro tipo de pobreza mental se mantiene en el otro lado, ¿no? Eso nada más. Muy bien, vamos a ir a nuestro corte y enseguida regresamos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.
Bueno, estábamos hablando de lo que es el ALBA TCP. Las participaciones dieron ahí impresiones generales e históricas de lo que ha supuesto esta iniciativa latinoamericana, esta plataforma internacional. Ahora yo les quiero preguntar más puntualmente lo que ha sido, pues, el evento de hoy y quizás un poco sobre el futuro también del ALBA. Sabemos que debido a lo que ha sucedido en los últimos años en Latinoamérica, vamos a decir que Venezuela, que tiene una gran influencia política al inicio del milenio, hoy en día su influencia política se ha reducido y creo yo que eso también se refleja en el ALBA, ¿no? Pero quizás sea una iniciativa que podría renacer o quizás sus objetivos puedan nacer bajo otras formas. Entonces, bueno, la pregunta va por ahí. ¿Cómo vieron el presente reflejado hoy día en la cumbre y cómo ven las iniciativas, pues, de integración latinoamericana del estilo del ALBA? Ahora empiezo de este lado contigo, Javier. Ya, bueno, hay varias cosas que se tienen que decir y hay varias cosas que tienen que decirse además por honor a la verdad. Uh-huh. ¿Ya? Había una competencia a inicios del siglo XXI entre dos proyectos de izquierda. Uh-huh. Ya podríamos decirlo así. Había un proyecto de... Bueno, en realidad no son dos proyectos de izquierda, entre un proyecto socialista y un proyecto progresista, en realidad. El proyecto socialista lo encarnaba Chávez. Y el proyecto progresista lo encarnaba Lula y Cristina. Bueno, Lula y Néstor, en realidad, en ese momento. Han pasado 20 años, ha habido caídas de gobiernos, ha habido intentos de golpe de Estado, ha habido crisis, ha habido cercos, ha habido un montón de peleas, un montón de conflictos. Y lo que parece que se está mostrando es que si, con la notable excepción de Centroamérica, donde la izquierda de carácter socialista es la hegemónica y donde, por ejemplo, el nuevo gobierno de Xiomara Castro en Honduras, es justamente muestra un alineamiento justamente con un proyecto más socialista. Es verdad que en el resto del continente la izquierda progresista se ha impuesto, digamos, en esta como disputa interna. Cuando hablamos del Grupo de Puebla, por ejemplo, uh-huh, estamos hablando de un proyecto mucho más progresista que propiamente socialista. ¿Por qué lo menciono? Porque el ALBA tenía la aspiración de plantearse como un elemento de integración de toda la región, por lo menos de toda la región del Caribe. Y en su momento de fundación se veía que el principal obstáculo de eso era las acciones norteamericanas y la derecha proestadounidense en la región. Esta derecha proestadounidense fue derrotada y las intenciones norteamericanas, golpe de Estado de por medio, fueron derrotadas. Uribe ya no está, el Partido Conservador en Honduras ya no está, la derecha en Arena en El Salvador ya no está, aunque ahora está Bukele, que bueno, es otra forma de derecha, pues ya no es pro-gringa. Digamos, con excepción de Guatemala y Panamá, todos los lugares ha habido un giro a la izquierda en la zona del Caribe. Pero la mayor parte de estos países, con la particular notoriedad de Colombia, han elegido gobiernos mucho más de corte progresista. Entonces, en ese sentido, yo creo que en la medida en que no ha habido una construcción, una continuidad geográfica, uh-huh, es decir, no es que podemos hablar de gobiernos socialistas desde Honduras hasta Venezuela enseguidita, ¿no ve? Uh-huh. El ALBA va a seguir actuando y se va a seguir fortaleciendo como un elemento político, pero no va a poder dar ese salto a ese elemento de integración económica que tanto ha planteado desde su inicio. En ese sentido, si bien yo creo que hay cosas concretas que se pueden seguir avanzando, por ejemplo, el tema de las empresas transnacionales, ahora que tanto la economía venezolana como la cubana se han estabilizado, podrían replantearse. Es verdad que proyectos como el Sucre van a quedarse para atrás. Y en ese sentido, yo creo que la propuesta, si quieren ustedes, más progresista, es la que parece en términos de bloques de integración que es la que se está imponiendo. En ese sentido, no me sorprendería, por ejemplo, que entren nuevos miembros al Mercosur, empezando por Bolivia, o sea, así bien concretamente Bolivia. Ahora, esta rivalidad se ha dado siempre dentro del marco del respeto y el diálogo. O sea, esto no es Europa. En Europa los socialdemócratas y los comunistas se agarran a balazos. En América Latina los socialdemócratas y los comunistas dialogan en una mesa de café y discuten de política, ¿ya? En ese sentido, yo creo que no va a haber un conflicto directo entre los distintos mecanismos de integración. Pues es verdad de que particularmente Brasilia, Buenos Aires y ahora México van a ejercer mucha más influencia política de la que representan La Habana y Caracas. Gracias. Mauricio. Ya. Es que tengo que decirlo, la Unión Europea y la Comunidad Europea no son hijas de la izquierda, son hijas literalmente de los liberales europeos que se querían separar del yugo gringo causa del Plan Marshall.
Entonces tampoco es un tema de siempre la izquierda, otra vez, ¿no? A ver, es bien interesante el tema de cómo me pareció la reunión que hubo, este pequeño congreso, porque hablaron de muchas cosas, pero no dijeron nada. Hablaban de que eran muy progresistas. El presidente Arce habló de que habló sobre Perú, dijo que hay que tener cuidado con el tema de Perú y con estos grupos de, incluso habló de lawfare sin decir lawfare, ¿no? Porque habló de Cristina. Claro, habló de Cristina, habló de que el poder fáctico llega a ejercer una presión y judicializa la política y etcétera. Ya, pero ¿y cuál es el plan? Y ese es un problema que yo tengo con los discursos. Lo mismo con Maduro, me parece bien cursi, por ejemplo. Pero igual, lo mismo, ¿no? Ya, ok, genial, viva Chávez, pero ¿y? Me faltó el ¿y? Y vuelvo al punto, yo creo que uno de los problemas del ALBA TCP, que es muy grande, es que yo no sé si saben ahora mismo dónde quieren ir. Y otro problema que tengo, insisto, son los 500 bloques de integración que tiene Latinoamérica. Es decir, es difícil hacer funcionar uno. En Bolivia funciona más o menos la Comunidad Andina, más o menos el Mercosur, en Bolivia, en Latinoamérica. El CELAC. El CELAC, más o menos, igual. Son los tres, pero ninguno funciona totalmente. No pueden hacer funcionar entre pocos países. ¿Cómo vas a hacer que funcionen un montón de bloques de integración? Y ese es un problema, en verdad. Yo creo que tiene que haber más voluntad política. Un bloque de integración parte de la idea de ceder soberanía. De ceder soberanía a distintos estados, ni siquiera a distintos estados, a bloques de integración, justamente. Que la CIDH pueda hacer cosas. Eso es una forma de ceder soberanía. Y yo no escucho eso, yo no veo voluntad política, veo voluntad discursiva, pero no veo voluntad política, y eso es un gran problema. Te pongo un ejemplo, se habló mucho del tema de persecución judicial, pero estaba ahí Ortega, o sea, estaba Ortega, que tiene un montón de presos políticos, que literalmente cada candidato que surge, que está bien nomás en las pocas encuestas que hay en Nicaragua, va preso. Periodistas van presos porque sí, y se ponen a hablar de eso. Entonces, les resta mucha credibilidad, y ese es un gran problema. Y por eso yo critico un poco que sea un bloque tan ideológico. En la OEA, estricto senso, está Cuba, por ejemplo. Pero no, o sea, está. Por eso, estricto senso, no podría estar, si quieres. Y no está por voluntad también. Exacto. Y Venezuela estuvo, y estricto senso está. No, pues no está Cuba. Sí. Y es una opción ideológica. Pero voy al punto de que podría estar. Estricto senso, no hay nada que lo impida. Si ven la banderita, está la banderita de Cuba porque su puede estar. Su dignidad. Ok, sí, su dignidad, muy bien. Pero vuelvo al punto. El problema de que sea tan ideológico es que se vuelve restrictivo para ciertos gobiernos, para ciertos estados. Por eso yo creo que, la verdad, la lógica de un bloque de integración, en verdad, que aspire a algo, debería de partir de no me importa si te gobierna el Malku o Goni, Bolivia puede ser parte de este bloque de integración porque nos conviene a todos. Daba el ejemplo de en Europa se agarran los comunistas a balazos con los socialdemócratas. Yo no sé si Pedro Sánchez se agarró a balazos con su vicepresidente Pablo, ex vicepresidente Pablo Iglesias, o con su vicepresidenta. Ninguno era. Perdónenme. Pero no ahí yo tengo mis puntos, porque incluso Pablo Iglesias más de una vez dice: yo estoy orgulloso de haber cantado la Internacional, pero y etcétera. No es comunista. Ok, pero Izquierda Unida. Izquierda Unida es fuertemente de izquierda. Pero no es comunista. Felicidades. Y se dan besos, se dan abrazos con la socialdemocracia. Entonces no es un tema de acá nosotros somos los civilizados, porque yo creo que sí somos los civilizados. Pero el problema es que somos civilizados hasta donde nos conviene, porque después los restringimos. Y eso es un gran problema. Obviamente somos mucho más civilizados que los europeos, de acuerdo con eso. Pero los restringimos cuando no nos conviene. Y eso afecta a verdaderos planes de integración. Solo para terminar, yo me pregunto, ¿qué pasaría? A mí me encanta que exista Telesur y que exista CNN. Por ejemplo, libertad de expresión, bárbaro. Que ambos digan lo que tienen que decir. ¿Qué pasa si hay elecciones y se va Maduro, y llega un gobierno de derecha? ¿Telesur qué va a hacer? El 2017, con todas las muertes que hubo en Venezuela, Telesur prácticamente los tachaba de terroristas infelices. ¿Habrá un cambio de maniobra? Porque el problema es que Telesur no es un control privado, es un control ideológico, público. ¿De quién?
Pero ojo, yo estoy de acuerdo con que exista Telesur, CNN, RT y BBC. Ahí, brevemente, igual, Mauricio, es que vuelvo a decir que yo creo que justamente cuando se dice ideológico, creo que hay un problema semántico. Que no está claro a qué te refieres con ideológico, porque yo creo que en esos bloques de integración se está discutiendo tipos de proyecto, ¿no? Y a eso creo que todos tienen un tipo de proyecto y eso se le puede llamar ideología. Te doy un ejemplo. El ALCA, lo que se opuso el ALBA, era el libre comercio encabezado por Estados Unidos. Ya. ¿No? Eso, y el ALBA decía no, ¿no? Más bien integración latinoamericana, sí, con un fuerte acento en los estados. Te doy otro ejemplo, para dejar en claro que igual hay ideología, sí, sí, incluso en los que están. Tienes a la OEA, que incluye Estados Unidos, Canadá, Norteamérica, sí, como nuestra América entera, y tienes al CELAC, que excluye esos países. Igual integra a todos, no importa si son de derecha, Chile, etc. Pero excluye al norte porque se asume que el proyecto es latinoamericano. Eso no sería ideológico, digamos. Exacto, para mí no es tan ideológico. Uh-huh. La UNASUR es la verdadera respuesta al ALCA. Uh-huh. Surge de una lógica de independencia de Estados Unidos, uh-huh, pero no es que solamente estaban y están gobiernos de izquierda. Pueden estar gobiernos de derecha. Insisto, como la Unión Europea. Uh-huh. Estuvo la socialdemocracia. En otros momentos no estaban socialdemócratas, habían conservadores. En otros momentos la ideología no debería estar... Pero el ALBA podría estar gobiernos de derecha. Desde mi punto de vista, ese es el problema. Porque Ecuador sale porque quiso, sí, y también Argentina después volvió a entrar. Pero no es que se los debería. Vota. Claro, mi problema es que debería. Claro, deberían entonces, de poder estar. Pero pueden estar, pero ellos no quieren, digamos. Como Ecuador, digamos, que ellos salieron. No debate ideológico. Pero de ellos, digamos, claro, en sí, en la instancia... Claro, es... O sea, entiendo perfecto y desde mi punto de vista deberían de poder estar sin ningún tipo de restricción. No sé si se entiende mi punto de apertura. Entiendo, entiendo. Vamos, Kiara. Es que no está bien hablar así con tanta ligereza de que un país podría, porque justamente lo que tú decías sobre los modelos es importante. A ver... Cuba, por ejemplo, tiene un modelo económico, un modelo social que se centra en dotar a su población de salud y de educación y de trabajo. Los cubanos tienen salud, educación y trabajo. No se van a morir de hambre, no se van a quedar sin educación. Entonces, Cuba no puede, si no quiere cortar con su modelo, entrar a un intento de integración, o integración, le pongamos entre comillas, que tenga tratados de libre comercio con Estados Unidos. O sea, por eso Venezuela, Cuba, dijeron, como Chávez dijo tan lindamente, ALCA al carajo, porque sencillamente si tú tienes un modelo de país en el que quieres que tu población... Que está en extrema pobreza, que está en pobreza, tenga mejores situaciones económicas, tenga trabajo, tenga educación, tenga salud, no puedes entrar a esto porque simplemente no lo podrías hacer. Eso es lo básico. Si entendemos cómo funciona la economía, si yo hago comercio libre con un gigante económico, el gigante económico se beneficia de mi país como si fuera una tienda de la que compra lo que necesita y a la que no le interesa darle nada más. No le interesa su desarrollo, no le interesa que sea una tienda más grande porque simplemente aplastaría a su tienda, que es el gran Estados Unidos. Así para plantearlo en simple. Entonces, los países que quieren mejorar en Latinoamérica la calidad de vida de su gente, de su población, simplemente no pueden entrar a estos tratados con los países de, bueno, con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea y demás, porque estos países tienen intenciones claras. Es decir, ¿qué planteaba el ALCA? No planteaba, vamos a hacer un banco que ayude a Latinoamérica conjuntamente, y vamos a hacer hospitales, y vamos a hacer escuelas, y vamos a ayudar en los desastres naturales. No te planteaba nada de eso. Te planteaba, vamos a hacer libre comercio, ustedes nos van a vender esto, esto, esto y esto, y nosotros les vamos a pagar 10 pesos por aquello. Entonces, es un tratado fundamentalmente distinto. No se va a poder concretar en ese sentido lo que el ALBA quiere finalmente si es que seguimos teniendo gobiernos en Latinoamérica que sean de derecha o si seguimos teniendo problemas con la gobernanza de nuestros países como está pasando en Perú o como ha pasado aquí con nosotros. Cuando entró Áñez nos salimos del ALCA ese año. ¿Por qué? ¿Qué pasa y qué ocurre?
Si nosotros tenemos, por ejemplo, siempre repite Javier que nosotros pudimos como Bolivia hacer la nacionalización porque estaba Lula en el gobierno de Brasil, porque es muy importante qué países tenemos como vecinos por las medidas económicas que se pueden dar como castigo ante nosotros cuando intentamos mejorar la calidad de vida de nuestra gente como Estado. Y por la fuerza militar de los países vecinos, ¿qué pasa con Venezuela y Colombia y qué ha pasado durante mucho tiempo? Que Colombia ha estado mandando misiones militares, que Colombia ha bloqueado a Venezuela y que Colombia ha estado molestando a Venezuela como base de Estados Unidos durante décadas. Entonces, y ha estado molestando a los demás países vecinos y poniéndoles restricciones y cosas militares. Entonces, en ese sentido, es clave para que el ALBA pueda desarrollarse y todos podamos desarrollarnos, que todos nuestros gobiernos pugnen por lo mismo, por mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Porque si tenemos aquí a un lado a un Chile, por ejemplo, que dice, me cago como Estado en que mi gente tenga mejores cosas, voy a venderles cosas a Estados Unidos y me cago en la economía de mis vecinos, pues obviamente no vamos a poder salir como una integración latinoamericana y nunca vamos a poder tener una moneda común. Pero ahí lo importante de lo que Mauricio llama y mal demoniza como ideológico. Bueno, podemos llamar ideológico a querer que la gente, nuestra gente de nuestros países que pisa nuestra tierra, tenga salud y educación. Sí, eso es ideológico, eso es de izquierda, pero eso es lo que me parece que es un modelo, y es nuestro modelo de Estado, es el modelo económico que aquí los compañeros no entienden. Ese modelo de Estado tendría que extrapolarse a todos los estados para poder tener una integración latinoamericana. Al final el debate no es entre que, ay, deberíamos hacer una integración con Estados Unidos porque me caen bien. Es, si tú quieres hacer esa integración, significa que no va a ser integración, que les vas a seguir vendiendo y tu gente va a seguir pobre, pero si quieres hacer una integración latinoamericana, el modelo es y se debe apuntar a mejorar las calidades de vida de la gente. Como el Banco del ALBA, se hace un banco para generar mejores opciones de salud para la gente. Se hace un banco para generar una red de comunicación latinoamericana. Se hace un banco para hacer misiones contra los desastres naturales. Ese es un modelo de integración por el que creo que nosotros deberíamos pugnar, no por venderle lo que quiere Estados Unidos y llamar eso integración. Y al carajo, para mí es lo correcto. Y Ale, adelante. Después Javier, falta. A ver, democracia, cultura y Estado, es lo que me interesa, es el boom del estudio, es el boom de la política hoy por hoy. Tenemos estados centralistas que son peligrosos, ya lo hemos visto en Bolivia, lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo en Chile y bueno, lo hemos visto en Argentina. Estos centralismos se están dañando porque en su alto egocentrismo casi narcisista desconocen la movilidad social que aparece cada día en la realidad de los países y de las regiones y de los pueblos y de las culturas. Y eso es peligroso. Hay que cuestionar el centralismo y generar propuestas. Hay dos propuestas claras y concretas. Autonomías, que me parece muy interesante el debate, y federalismo, que son debates que deberíamos abrirlos seriamente y evitar esos prejuicios de lo que critica Mauricio, entre izquierda y derecha. Yo compro muchos productos, interactúo con muchas personas que son del movimiento al socialismo. Entonces, no porque viste de un color, tiene otra forma de ver el mundo, yo me voy a pelear con él. Dejamos de lado esas taras mentales e interactuamos por un bien común. Eso me parece lo más saludable que los estados deberían empezar a promocionarse. Dejar de lado esa mirada, soy de izquierda, soy de derecha, soy de centro, e interactuar con el mundo real, que son los pueblos de sus regiones, de sus países. Me parece importante. Segundo elemento, democracia. ¿Dónde está mi apunte? Democracia. Es importante ver el tema de la democracia en función a lo que decía el mismo compañero Mauricio. Tenemos el regionalismo abierto y el regionalismo cerrado. Y mi pregunta, que no creo que nos alcance el tiempo para que me responda, ¿cuál puede beneficiar mejor o cuál puede ser mejor aplicado en Bolivia? Y esa democracia se la tiene que empezar a pensar. ¿Cuáles deberían ser nuestros nuevos representantes? Por ejemplo, yo con el señor Camacho jamás me sentaría en una mesa de debate a conversar fines comunes. Pelearíamos, de seguro que sí, pero encontrar fines comunes no. Pero si ha sido electo en una región, obviamente hay afinidades
culturales, políticas y económicas que los representa el señor Camacho, en este caso en Santa Cruz. Y se los tiene que entender. Es autonomía o federalismo según se entienda. Y eso se tiene que entender en el marco de la democracia. Que me parece mucho más importante, lo que he defendido siempre en función al ALBA. Roger Raznaque nos plantea algo bien interesante. O sea, cuando vemos la huipala en cuadraditos, como dijo el Fernando Untoja, son varios trapitos cocidos. Eso no es solo una bandera, una representación simbólica de cierto mundo cultural. Es una interpretación, una distribución socioeconómica. Cada cuadradito en el análisis antropológico representa una administración política económica. Lo que se puede llamar marcas, lo que se puede llamar a ellos, y esa forma de organización política es lo que representa la huipala. De la misma forma, la chacana, la cruz andina que la denominamos, tiene una distribución económica a partir de la administración de las culturas. ¿A qué me voy con esto? Entre Bolivia y Perú, culturalmente tenemos similitudes. Hay aymaras, pero de diferentes interpretaciones culturales. Pero tenemos una similitud. Con Chile, los mapuches, a través de la cultura aymara, tenemos una similitud. En Argentina, yo vi bastantes compañeros de ojos verdes, rubios, grandotes, bien gringos, que se denominaban collas y decían, nosotros somos collas. Entonces, hay cierta afinidad cultural. Y de seguro, con el resto de Latinoamérica, inclusive Brasil, a través de la Amazonía, tenemos afinidades culturales. Y esas afinidades culturales se las tiene que transpolar, se las tiene que debatir en la mesa del diálogo, de decir, ¿hacia dónde va nuestra integridad latinoamericana? ¿Hacia la mirada de Estado? Los estados están en crisis, son caóticos, no entienden nuestra realidad. Se las tiene que cuestionar. ¿Cómo las cuestionamos? A través de los pueblos. ¿Cuáles son los pueblos? No es el pueblo boliviano, no es el pueblo chileno, no es el pueblo argentino. Son las culturas que interactúan cotidianamente. Lo que en algún momento había dicho, existe mayor interacción social y económica entre Chile y Bolivia a través del contrabando o a través del comercio ilegal, pero hay mayor que la relación de Estado a Estado, que nos estamos peleando y tenemos que ir donde el papá, que se llama, donde el juicio de la Haya y todo eso, donde nos estamos peleando. Mientras tanto, los pueblos culturalmente interactúan. Creo que esa es la evolución de la democracia, esa es la evolución de los estados para entender la cultura, y esa es nuestra responsabilidad cultural. Y dejar de decirnos, che, maldito masista, che, maldito pitita, nos estamos arruinando el país, cuando en realidad eso no pasa cotidianamente. Usted, señor vecino, ¿con qué partidos políticos interactúa cotidianamente? De seguro con todos, y no nos odiamos, seguimos avanzando. Y nosotros, los pseudointelectuales, decimos, maldito pitita, maldito masista. No estamos entendiendo nuestra realidad. Bueno, con eso ya estaríamos llegando al final. Javier, te doy, pero lo siento, va a ser corto la última intervención. Adelante. Sí, sí, muy, muy rápido, respondiendo a la pregunta de ¿qué nos conviene el regionalismo abierto o cerrado? Bolivia exporta 2/3 de sus exportaciones a países de la región. Entonces nos conviene un regionalismo cerrado, perdón, que fortalezca. Tranquilos, tranquilos, tranquilo, date un segundo. En vivo. Perdón. Bueno, que se recupera Javier. Igual hubo una pequeña pregunta para ti, Mauricio, si quieres responder. ¿Yo puedo decir algo? Ya, brevemente. Ya. Solo quería decir algo en simple, o sea, si nosotros pretendemos salir de la colonia y hacemos, si nosotros pretendemos salir de la colonia y hacemos tratos con el colonizador, absurdo. Aquí lo que plantean los compañeros de hacer tratos con el imperio norteamericano es, queremos salir de la pobreza y hacemos tratos económicos y sociales con el que se beneficia de nuestra pobreza. Eso es absurdo. Es absurdo por ese principio, me parece. Entonces, decir, pucha, es que no hay que ser ideológicos. Ok, no hay que ser ideológicos, significa sigamos haciendo tratos con los que se benefician de nuestra pobreza. Bueno, o sea, digámoslo así de claros. Aquí la derecha quiere seguir haciendo tratos con los que se benefician de nuestra pobreza y no con los... con los intentos democráticos como el ALBA, que han dado resultados sociales reales, ¿no? Bien, bueno, Javier tuvo que salir un momento por la tos. Kiara tomó su lugar en la última participación. Entonces, hoy día vamos a cerrar acá. Mil disculpas. Por favor. Mil disculpas. No, hoy día tenemos que cerrar ya es 11 y 4. Cinco palabras.
Yo no dije nada de hacer nada con Estados Unidos. Ya, ya estuvo, ya estuvo. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Kiara. Y bueno, gracias, Javier, que bueno, tuvo que salir un momentito. Nos estamos viendo mañana a esta misma hora. Y disculpe por los inconvenientes, televisión en vivo. Muy buenas noches.